Entrevista realizada en Buenos Aires a Alejandro Casona por el periodista argentino Hugo Ferrer. Esta grabación ha sido efectuada a comienzos de 1962, anticipando la llegada a España del prestigioso escritor. Hugo Ferrer ha intervenido directamente en la llegada a Madrid de Alejandro Casona. Entrevista realizada en Buenos Aires al escritor español Alejandro Casona con motivo de su regreso a España y que ha sido efectuada por el periodista argentino Hugo Ferrer. Desde Buenos Aires habla para el público español el prestigioso autor Alejandro Casona. Se va a referir a su labor como escritor notable y también le vamos a pedir una autobiografía. Señor Casona, su palabra, su saludo para el público español que lo sigue a través de su obra maravillosa y que ansía verlo próximamente en la madre patria. Hace mucho que estoy lejos de España, pero no he estado separado de España nunca. Todos los minutos, todas las horas, todas las emociones de mi vida siguen vinculadas entrañablemente a la tierra y al espíritu de España. Todo lo que hablemos no son más que las palabras de un español desde la otra orilla de España que se llama América. Señor Casona, para esa juventud pujante de la cual estábamos hablando hace unos momentos, que en España ha seguido toda su obra, convendría que usted nos contara sus comienzos, dónde nació, etcétera. Una sintética autobiografía. En fin, no creo que mi vida tenga ninguna importancia, pero puesto que usted se empeña y amistosamente, pues sí, digamos algo. Yo nací en un pueblecito, en una aldeita muy pequeña de Asturias, Besullo. Es una aldea de labradores, una aldea de pastores, de muy escasa cultura, de muy escasa vida, en la cual se cuentan muchas leyendas, muchos cuentos, muchas tradiciones y consejas viejas que parece que han influido bastante en mi teatro. También la atmósfera de Asturias, la niebla, el verdor y la melancolía de la lluvia parece que están presentes en mis obras. Por lo menos eso es lo que dicen por ahí. Yo creo que sí, algo hay de eso. Y después, esa tierra está muy viva en algunas comedias mías realizadas en América, especialmente en dos. Hay La Dama del Alba, que se desarrolla íntegramente en Asturias, y hay La Casa de los Siete Balcones, donde Asturias está presente, un poco esquinada, pero presente siempre. Y con respecto a su familia, ¿de dónde usted procede? ¿Qué nos puede contar? Es una familia de maestros. Mis hermanos, mi padre y mi madre, todos eran maestros. Yo he sido maestro también. Mi abuelo, en cambio, era herrero. Un herrero fuerte, maravilloso, de torso desnudo, que vive entre mis mejores recuerdos, hasta tal punto que si yo no fuera escritor, lo que yo quisiera ser de verdad era un herrero sano, como fue mi abuelo. Vamos a continuar entonces de su pueblito natal. ¿Qué hizo usted? ¿A dónde fue? Fui, ya le digo, comencé mi vida profesional como maestro en el Valle de Arán, una tierra española que está en la vertiente de los Pirineos, en tierra francesa, enclavada en Francia. Allí, rodeado de nieve, me dediqué bastante a la educación de los chicos y bastante a crear para ellos un teatro, La Pájara Pinta. En aquel teatro infantil di yo al mismo tiempo mis primeros pasos pensando en un posible teatro en grande, y allí, en medio de aquella nieve y de aquella soledad, escribí mi primera obra, La Sirena Varada, que se estrenó en Madrid 5 años después en virtud del premio Lope de Vega. Recuerdo sensacional en su momento, hecho en el Teatro Español por 3 figuras inolvidables de la escena española. Una de ellas, desdichadamente ya desaparecida, el gran don Enrique Borrás, y
y las otras dos en América, Margarita Sirgu y Pedro López Lagar. Luego de eso, señor Casona, ¿qué hechos importantes en su labor de autor teatral puede acotarnos? Mi labor, después de las comedias que estrené en España antes de la guerra, se desarrolla casi toda en América. Iba a decir casi toda en la Argentina, pero toda ella en América. Empecé mi gira por América pensando que era una cosa de unos meses para regresar a España, meses que se han prolongado por bastantes años, como usted ve, y que abarcaron varios países de América. De todos tengo muy entrañables recuerdos. México, Cuba, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Chile, finalmente Argentina y Uruguay, donde vivo actualmente, mitad y mitad. Usted creo que podría acotarnos cómo recibían la, digamos, su obra española 100%, estos países hispanoamericanos. Mire, quizás no sea tan interesante cómo recibían mi obra, cómo recibían el mensaje de España que hay en la obra o en la presencia de todo español. En todos estos países, ahí usted lo sabe de sobra, una fraternidad absoluta con respecto a España. No hay ningún rencor histórico del pasado, todo eso son cosas superadas y todos nos consideran la madre de ellos, la hermana mayor, como se quiera llamar, aparte de los discursos del 12 de octubre, en serio. Ahora, en cada uno quizá haya un matiz distinto. México tiene o siente su españolidad de un modo más rudo, más fuerte, más viril. Cuba tiene una españolidad más andaluza, más graciosa, más callejera y gritona y colorista. Colombia tiene tal vez el mejor castellano que se habla en América. No olvide que casi todos los que han hecho la gramática castellana son colombianos. Venezuela es una España melancólica, es una España llena de ternura, una España muy lírica. Chile, un poco al andaluz también, es el garbo, la simpatía, la gracia. En cuanto a la Argentina, no le voy a decir a usted nada, puesto que usted es argentino, ¿no? Ya. Aquí vivo exactamente igual que si viviera en mi propia patria. Estoy en una segunda tierra española en todos sentidos. En cuanto a la recepción de mis comedias, para todos ellos no tengo más que gratitud. Con respecto a sus comedias, creo que sería largo enumerar la cantidad, porque usted es un autor prolífero, gracias a Dios. Pero vamos a hacer un balance de las grandes satisfacciones y nombrar algunas de ellas, que además no solamente han sido estrenadas en Hispanoamérica, sino en Europa y en otros países. En ese sentido quisiera recordar especialmente algunas veladas que han sido decisivas, memorables en mi vida de autor. Una, el estreno en México de Prohibido suicidarse en primavera, porque está aliado íntimamente a dos grandes amigos míos de la escena. Uno de ellos, desaparecido, el gran actor y el extraordinario caballero y amigo que fue Manuel Collado. Y junto a él, Josefina Díez, que sigue siendo mi gran amiga y compañera actualmente en Madrid, trabajando, creo que con un gran éxito. Si me oye, desde aquí le envío mis saludos y mis cariños. Otra gran noche memorable fue aquí, en Buenos Aires, el estreno con Margarita Sirgu de La Dama del Alba. Una noche inolvidable en mi vida de autor. Después, con Luisa Veil y con Esteban Serrador, el estreno de Los Árboles Mueren de Pie en el Teatro Ateneo, que señaló quizá el éxito público mayor de mis comedias. Apenas unos años después, otro gran éxito de público fue La Tercera Palabra, en el Teatro Odeón, también con un gran actor español, José Cibrián. Y finalmente,
la representación realmente conmovedora, pintoresca, entrañable y extraordinaria que hizo Luis Abeil de mi obra La Casa de los Siete Balcones, donde creó un personaje que difícilmente alguna otra actriz en el mundo podrá superar. Yo he presenciado con muchísimo placer las representaciones de esta obra, La Casa de los Siete Balcones, y en mi último viaje a España le contaba a esa serie de admiradores que tiene usted lo maravillosa de la representación y de la personalidad de Luis Abeil al servicio de un papel extraordinario de antología teatral, para mí en modesto entender. Vamos a dejar como capítulo aparte La Casa de los Siete Balcones. Volvamos a Los Árboles Mueren de Pie. Ha sido estrenada en muchísimos países y por principalísimas actrices. ¿Qué nos puede usted decir así rápidamente? No sé, cualquier cosa que dijera de Los Árboles me parecería vanidad, porque es uno de los grandes éxitos del teatro moderno en todos los países. Yo siento tener que decirlo, pero usted me pide los datos y los datos son así. Los Árboles Mueren de Pie ha dado la vuelta al mundo. Los Árboles Mueren de Pie ha permanecido 3 años consecutivos en las carteleras en Buenos Aires, ha estado un año entero en Río de Janeiro, ha hecho 2 años consecutivos con Emma Gramática en Italia, se ha representado millares de veces, no es una metáfora, millares de veces en Rusia. Claro que Rusia tiene centenares de teatros y muchas compañías que lo hacen al mismo tiempo. Se ha hecho en Suecia, en Alemania. En Alemania forma parte del repertorio. Casi todas las compañías lo han hecho de un modo o de otro. Se ha hecho en cine, se ha editado en muchos idiomas. En fin, no sé qué decir. Es mi punto fuerte. Y actualmente, en un teatro porteño, vuelve a darse, en el teatro donde nació Los Árboles Mueren de Pie, vuelve a darse justamente por Amalia Sánchez Ariño, la actriz que lo estrenó. Exactamente. Y con el mismo éxito, podríamos decir, de la primer representación. También está recordando sus buenos tiempos, también. Bueno, volvamos ahora a sus planes futuros, señor Casona. También querría que usted me hablara de las versiones que ha vertido usted de los grandes escritores, de los grandes hombres de las letras españolas, que usted en una forma magistral ha plasmado para el público. ¿Qué nos puede decir al respecto? He hecho concretamente para el teatro, aparte de veladas y de cosas sueltas, 2 versiones de nuestro teatro clásico importantes en su momento. Una fue hace 2 años, con Luis Abeil también, en el Teatro Liceo, una versión modernizada de El Anzuelo de Fenisa, de Lope de Vega, una de las comedias más deliciosas del maestro, llena de gracia, de picardía, de gallardía, extraordinaria, muy, muy mediterránea, muy italianizante, muy renacentista, muy pícara, y que se representó con un éxito extraordinario durante un año entero. Y este año he hecho una cosa un poco más difícil, de mayor profundidad, que fue hacer una tercera versión del Burlador de Sevilla de Tirso de Molina. Digo una tercera versión porque Tirso hizo 2 versiones. Una primera versión titulada Tan largo me lo fiáis y la segunda versión con el título famoso del Burlador. Para mí fue tentador comparar las 2 versiones de Tirso y ver cómo en la primera predominan los valores líricos y en la segunda los valores dramáticos. Y qué tentador resultaba para un autor hacer una tercera versión fundiendo las dos, en que los valores líricos y dramáticos fueran con esa alternancia que es característica del teatro castellano a partir de Lope de Vega. Parece ser que se consiguió, se ha hecho en el Teatro Cervantes, el teatro oficial de Buenos Aires, con un éxito público realmente extraordinario y con un montaje lujoso, una magnífica representación. Hablando largamente con don Alejandro Casona, le contaba yo
que me maravillaba ver en las grandes librerías de la Puerta del Sol, en un lugar predominante de ellas, los libros del señor Casona. Y también me asombraba cómo todos los autores modernos españoles y aún los ya veteranos han seguido paso a paso toda la obra de este gran maestro. A su vez, se me ocurre preguntarle al señor Casona si él ha seguido de cerca el movimiento literario de España sobre autores teatrales, poetas, etc. Ha dicho usted bien movimiento literario, porque una cosa es seguir el movimiento literario del teatro español y otra cosa es seguir al teatro español. El teatro no se puede seguir desde lejos porque el teatro no es el autor. El teatro es la comedia, pero es el director, son los actores y sobre todo es esa cosa admirable que es el público. Conocer el teatro de un país es sobre todo conocer el público teatral de un país. Ahora, lo que se puede seguir desde lejos, que es el libro puramente escrito, naturalmente que he seguido la obra de mis compañeros. Algunos que empezaron el teatro conmigo y que siguen siendo no solamente mis compañeros, sino mis fraternales amigos, como es, por ejemplo, Pepe López Rubio. Empezó exactamente el mismo año que yo. De los nuevos, de los posteriores a nuestra generación, estimo muy altamente a Buero Vallejo y a Alfonso Sastre, cada uno de una manera distinta, por motivos distintos, pero me parecen dos figuras muy importantes de la nueva dramaturgia española. Ruiz Iriarte creo que tiene un encanto y me parece extraordinaria, aparte, la nueva comicidad creada por algunos autores del teatro español al frente de los cuales considero a Miura. En cuanto a la poesía, ¿le interesa la poesía también? Desde luego, claro. A mí siempre me parece que la poesía es el denominador común de todo arte literario y que la poesía no solamente está en los libros de los poetas, la poesía tiene que estar difundida, diluida dentro de la novela y tiene que estar diluida dentro del teatro. Sin la poesía no hay arte literario posible. A mí me tocó vivir en España en mi juventud uno de los momentos cumbres de la poesía española. Así como se habla del siglo de oro, en que podían estar juntos alrededor de una mesa Cervantes, López de Vega, Tirso, Calderón, Quevedo y Góngora, en España, en la poesía lírica concretamente, hubo esa década cumbre, pongamos los años 30, en que podían estar reunidos alrededor de una mesa Unamuno, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti, García Lorca, Guillén, Pedro Salinas, Miguel Hernández, Vicente Aleixandre. ¿Cuándo un país del mundo ha podido tener juntos tan prodigiosos, tan extraordinarios, tan maravillosos poetas como tuvo España en aquel momento? La tradición, afortunadamente, no se ha perdido. Actualmente, sé que hay una nueva generación de grandes valores líricos en España, entre los cuales me gusta destacar aquí algunos nombres, obedecen simplemente a preferencias personales, como es el nombre de Celaya, Blas de Otero, Carmen Conde, José Hierro, Carlos Bousoño. Una generación benjamina de aquella, pero digna de aquella gloriosa tradición, como aquella fue digna de la gloriosa tradición del siglo de oro. Ahora la pregunta que están esperando seguramente todos los oyentes que están siguiendo este programa. Parece que por fin se concretará en una fecha próxima su reaparición en un escenario español. ¿Hay algo en concreto, señor Casona, al respecto? No se trata, no es un problema de verdad, no es ningún problema de fechas. Yo he adorado a España siempre, yo no he estado separado de España nunca.
Para mí el regreso a España, la vuelta, la convivencia con España es una cosa fundamental, es un mandato de mi sangre. Si no he ido a España es, me lo han impedido muchas cosas, muchos compromisos de toda clase de órdenes, compromisos morales, compromisos intelectuales, compromisos comerciales a veces también. Es posible que yo vuelva a España pronto, ¿por qué no he de volver? Allí está mi familia, allí están mis amigos, allí están todas las raíces que me han alimentado, y sobre todo y por encima de todo está España. España está por encima de todas nuestras luchas, de todas nuestras diferencias, está superando a todo rencor, y a ella nos debemos todos, estemos donde estemos. Naturalmente que sueño con un regreso a España. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sé, pero en mi ánimo y en mi sangre está en todos los momentos. Entonces, estimado amigo Casona, ¿me autoriza a reproducir estas palabras suyas a todos sus amigos españoles? A todos mis amigos, y aún yo no diría concretamente la palabra amigos, que parece una limitación. Usted recuerda que el clásico dijo: soy hombre y nada humano me es ajeno. Yo, con estos 20 años de separación, he aprendido... Nada que sea de España me ajeno. Saludos a todos. Ha sido don Alejandro Casona, hablando especialmente de España... Desde Buenos Aires, y esta grabación ha sido efectuada por el periodista argentino Hugo Ferrer, que ha sido el encargado del regreso de don Alejandro Casona a España.